Para aquellos que les encanta leerla, pues van a estar felices, hoy la vamos a leer. Y para aquellos que no la leen, pues hoy la vas a leer, ¿cómo de que no? Así que abre tu Biblia, nos vamos a Colosenses, capítulo 1. Gina, ¿cómo estás? Un abrazo enorme hasta Chile. Tengo unos amigos que conocí de Chile, hermosos, hermosos. Así que un abrazo a nuestros amigos chilenos. ¿Y qué decimos de Oaxaca, verdad? Luego sí me siento mal porque digo de unos y otros no. Tenemos amigos hermosos en Oaxaca, en Argentina, en Colombia. Son deliciosas personas. Los mexicanos somos maravillosos. O sea, allá en Estados Unidos, en Indianápolis, ¿no? Extraordinario. Entonces, gente hermosa, y algún día nos veremos, seguramente sí. Dios nos permitirá cruzar nuestros caminos. Marcela Maldonado, ¿cómo estás? Un abrazo. Y nos abrazaremos. Yo les daré un abrazo azul y ustedes me darán el abrazo que ustedes quieran. Pero yo les daré un abrazo enorme y azul, ¿ok? Colosenses, capítulo 1. Y lo voy a leer en una traducción un poquito más sencilla en algunas palabras y en algunas frases. Y nos van a arrojar estas palabras luz sobre qué era lo que motivaba al apóstol Pablo. ¿Qué motivaba al apóstol Pablo para no detenerse, para tener perseverancia, para tener paciencia? Extraordinario. Bueno, en Colosenses capítulo 1, el apóstol saluda a estas iglesias que están allí en Colosas. De nuevo, es una carta que no va dirigida específicamente o solamente a una congregación, sino es una carta que va dirigida a una región en donde han avanzado, y el apóstol lo reconoce, tiene un buen reporte de estas personas. Saludos, bendecida noche igualmente. Hay un buen reporte, esa región, el apóstol Pablo había establecido allí pastores y líderes, y uno de ellos, llamado Epafras, le había dado un informe sobre estas iglesias. Y el Señor Jesús, en el versículo 4, perdón, el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 1, 4, empieza a decir lo que él escuchó de ellos. Vean qué extraordinario. Todos allí, Colosenses 1, versículo 4. Dice, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús, y hemos oído del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. O sea, las noticias que yo tengo es de que, fíjense qué hermoso, que esas dos cosas, y ya se acuerdan que ya enseñé sobre este fragmento hace no mucho tiempo, pero vale la pena de nuevo volverlo a decir. ¿Por qué? Porque estos dos aspectos, la fe y el amor, son reconocidos por el apóstol Pablo como una evidencia de alguien que ha creído. Entonces, tú puedes poner allí algo podemos hasta llamarles un termómetro para darnos cuenta qué tanto estamos entendiendo el Evangelio. O sea, el Evangelio en nosotros empieza a generar, ¿qué? Empieza a generar fe y empieza a generar amor. Qué bueno que eso es lo que el apóstol Pablo aquí reconoce. Y de hecho, el apóstol Pablo reconoce también de que este evangelio, cuando ha sido depositado en ellos, vean el versículo 5, entonces dice que este evangelio que ellos han escuchado ha dado fruto. Quiero que pongamos atención en todos esos detalles, porque aquí el apóstol Pablo nos deja ver, chicos, nos deja ver qué es lo que tiene que producir el Evangelio en nosotros. Fíjense lo que dice el versículo 5. Dice, estas cosas, la fe y el amor, ¿ya vieron? La fe y el amor, dice, provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. ¡Wow! O sea, número 3, ustedes están creciendo y están manifestando fe, están manifestando amor. ¿Por qué? Fíjense qué maravilloso. ¿Por qué? Porque ustedes son entendidos. Epafras les ha enseñado lo eterno,
les he enseñado que esto no termina aquí y que si estamos aquí con un propósito enorme, somos participantes del propósito divino, pero ustedes lo que han entendido bien es que esta fe y este amor proviene de entender lo que Dios les ha entregado, les ha reservado en el ámbito eterno. ¡Qué maravilloso! Aquí esto nos enseña una clave. Si tú eres un edificador, te damos un consejo, mira, un gran consejo. A mí me parece que uno de los avances que ha traído el Evangelio a la iglesia en todo el mundo hoy, ¿saben cuál es? Que el Espíritu Santo nos está enseñando, nos ha mostrado claramente que fue un error caminar en el sentido terrenal, o voy a decirlo así, fue un error trazar un evangelio terrenal y un evangelio de beneficio humano, en donde ese evangelio se convirtió en antropocéntrico porque puso al hombre en el centro y todas sus necesidades. Y ese evangelio llegó al grado de que parecía que Dios era el hombre y que el Señor era el siervo del hombre. Gracias a Dios estamos hoy en una transición y también en una revolución en el entendimiento, en donde el Espíritu Santo, porque es el Espíritu, amén, es el Señor. Aquí no es de los ungidos o el ungido o el apóstol preferido, no. Es el Señor que nos ama a todo su cuerpo y que nos está revelando algunos aspectos que se habían olvidado, importantísimos. ¿Cuáles eran? Que el centro no somos nosotros, el centro es Cristo, amén. Él es el centro, Él es el todo, Él es el enfoque. Allí está nuestra mirada está en Él. Estamos aquí por Cristo, estamos aquí en Cristo y estamos aquí para Cristo. Y no existe otro motivo por el cual el Evangelio llegó a tu vida. De hecho, el Evangelio te notificó que tú eres de Cristo desde la eternidad. El Evangelio te notificó que desde la eternidad tú habías respondido a Él. El Evangelio te devolvió la memoria para que recordaras que la voz de Él era una voz conocida de ti desde la eternidad y que hoy tuviste la oportunidad, al escuchar la voz del Padre, de responder en amor a esa voz. Por eso es importante que no olvidemos lo eterno. Lo eterno gobierna. La tierra no se va a arreglar con tierra, la carne no se arregla con carne. Solo el cielo puede traer orden a la tierra. Por eso es que eres tú quien estás aquí, que eres celestial y que entiendes el cielo, quien puede ser un instrumento para traer orden a la tierra. ¿Ven qué hermoso? Entonces ellos, vemos que están teniendo resultado. ¿Por qué? Porque entendieron que esto va más allá de ellos mismos. Entendieron que esto va más allá de sus necesidades. Entendieron que esto tiene una repercusión eterna y que de hecho ellos entendieron que todo esto tenía que ver con un propósito eterno. Somos de Cristo, así es Mirna, somos de Cristo desde la eternidad. ¡Qué maravilloso! Dan ganas de darle un aplauso al Señor, ¿verdad? Ya si estuviéramos aquí en la reunión, ¡oh, bravo! Gracias Dios por ayudarnos a recordar. ¡Uy! Por supuesto, alguien dirá, pero bueno, eso ya lo sé. No, es que hay que celebrarlo. Porque si no fuera por el Espíritu Santo, tú estarías extraviado y yo también. Estaríamos perdiendo nuestra vida en cualquier cosa, haciendo cualquier cosa. Estaríamos perdiendo nuestra vida en cosas vanas y además también terminaríamos en frustración porque no fuimos diseñados para eso. Entonces, estar en Cristo es encontrarte con tu diseño original y caminar en Él, escuchen, y caminar en Él es empezarte a encontrar con el propósito para el cual fuiste creado. Y eso trae enorme satisfacción. Hermoso, hermoso es el Señor. Entonces fíjense, en el 5 dice: estas cosas, la fe y el amor de ustedes, provienen de la firme esperanza puesta
en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. ¿Ya vieron? Fíjense, desde la primera vez, a ver, eso está interesantísimo. Aquí hasta podemos ya distinguir qué fue lo primero que les enseñaron a ellos. Alguien podrá decir, pastor, lo primero que yo aprendí fue, me invitaron a un congreso de adolescentes y me hablaron del yugo desigual. Bueno, pastor, es que a mí me invitaron a un congreso de divorciados. No está mal todo eso, ¿ok? No está mal. Pero es interesante cómo aquí el apóstol, y gracias a Dios por ello, nos deja ver qué fue lo primero que enseñaron. Oigan, eso lo tenemos que recuperar. Aquí dice, ustedes han tenido esa esperanza de lo recibido en el ámbito de lo eterno desde la primera vez que escucharon el Evangelio. ¡Wow! Eso está enorme. Significa que a quienes les enseñaron el Evangelio, escuchen, lo primero fue que entendieran lo eterno. Yo soy pastor, yo tengo la asignación pastoral. Y Dios me ha asignado, y estoy contento con ello, poder servirle a personas maravillosas aquí en la Ciudad de México. Y lo agradezco. Y por supuesto que nos duele cuando las personas tienen tristezas, necesidades y problemáticas. Por mucho tiempo nos dolía tanto que esas cosas pues nos movían. Entonces decíamos, yo tengo que darles una palabra para que les pueda ayudar. Y trataba uno de darles una palabra que ayudara, que les alentara, que les motivara. Me acuerdo que algún maestro que yo tuve decía, Jorge siempre trata de enseñar algo que les inspire fe. ¿No? Que les inspire fe. Siempre trata de enseñarles algo que inspire fe. ¿Para qué? Para que puedan salir de ese problema. Y entonces yo interpretaba eso como que tengo que darles una palabra que les ayude en la problemática que ellos tienen. ¿Y saben qué me di cuenta? Soy honesto. Que nunca les pude ayudar como debía. O sea, había problemas matrimoniales y yo trataba de compartir el libro que leí sobre los matrimonios para tratar de ayudarlos. Y había problemas con los jóvenes y trataba de enseñarles todos los principios que había en la Biblia para los jóvenes, para que ellos tomaran buenas decisiones. Va de nuevo, no estoy diciendo que no lo enseñemos, pero aquí sí, aquí pareciera que intento también ser como un poco dogmático, pero me parece que sí tenemos que hacer aquí claros. Porque ¿qué fue? Aquí ya nos da luz de qué fue en lo que ellos se enfocaron en el primer evangelio que escucharon ellos. Dice que interesante, no fue una palabra directa a sus necesidades. Es más, podemos decirlo así, no fue una palabra, ellos no escucharon una palabra directa a solventar sus necesidades, sino podemos decir esto, ellos escucharon una palabra que les mostró ¿qué era lo que Dios quería? ¿Cuál era la intención divina? ¿Qué era lo que el Padre se propuso en lo eterno? Y ellos, vean qué extraordinario, cuando recibieron esa noticia y entendieron que Dios tenía una intención desde la eternidad, ellos desde la primera vez que escucharon esa verdad, ese evangelio, desde la primera vez que escucharon las buenas noticias, ellos las recibieron y empezaron a dar fruto en ellos. Entonces yo les decía, yo doy mi caso, a lo mejor no es el tuyo. La verdad yo no arreglé nada tratando de dar una palabra específica para cada problema. ¿Pero qué creen que me he dado cuenta? Que ahora que la gente no está escuchando ni siquiera sobre sus necesidades, si no están escuchando sobre la intención divina, es hasta psicológicamente bueno, porque se están desenfocando de sí mismos. ¿Me escucharon?
se están desenfocando de sí mismos y se están enfocando en la fuente de todo. Si alguien tiene la solución, la respuesta, la salida, la provisión a tu problema o necesidad, es el Señor. Y además Él ya la conoce. ¡Qué bueno es Dios! Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hace 2000 años ya había una iglesia que había entendido, y había unos edificadores que habían entendido que no había como que, no había muchas cosas de qué hablar. Ellos tenían que hablar del Evangelio, las buenas noticias. Y estos domingos he estado hablando de todo el buen efecto para nuestra alma que sea llena de buenas noticias. Es extraordinario. Amén. Trae paz, trae gozo, trae alegría. Si tú estás aquí, tú puedes estar conectado escuchando esto. Tú puedes estar oyendo una palabra y esperando que a lo mejor alguien diga una palabra que vaya directa a suplir tu necesidad. Pero yo te quiero decir algo. Tu necesidad y tu problema no es problema para Dios. El único problema que tiene Dios con nosotros es si nosotros nos dejamos gobernar por Él. Amén. Eso es lo único. Dios gobierna. Fíjense, Dios es rey y soberano. La pregunta es, ¿la iglesia se deja gobernar? ¿La iglesia es gobernable? Si hoy tú y yo podemos comprender que Él es el todo, que Él es el primero, que Él es el principio y el fin, el creador de todo, que eso es lo que va a decir el apóstol Pablo más adelante, porque todo va en lo mismo, y tú y yo entendemos que fuimos creados para Él, entonces te voy a decir, si nos enfocamos en entender qué es lo que Él quiere, nuestros problemas están arreglados, porque en su camino, en el camino que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en Él, todo está presupuestado. ¿Qué es lo que pasa con esta iglesia? Pues por eso tenían ese fruto y ese resultado. Amén. Así que ahí ya tienes una clave. Si tú dices, ¿qué hago? El Señor me puso a edificar, a enseñar, a ayudar a estas personas. Aquí hoy vas a encontrar muchas claves. O sea, una de ellas, ayúdales enseñándoles el Evangelio. Una de ellas, no pongas su problema, no lo pongas como lo más importante. Porque no lo es. Porque lo más importante es el Señor. Su problema, si tú los desenfocas del problema, los vas a ayudar bastante en el alma. Porque el alma tiende a hacer dos cosas con los problemas. El alma eternaliza los problemas. El problema lo eternaliza y segundo, el problema lo hace grande. Esas dinámicas las aprendimos en todo el tiempo en que en este mundo hemos estado viviendo, hasta que llegamos, fíjate, a la realidad de Cristo y Él nos salva. Entonces nuestra alma empieza a reconocer por la vida de Dios que está en nosotros, por la nueva perspectiva. ¿Cuántos se dieron cuenta? Escuchen esto. ¿Cuántos se dieron cuenta que cuando vinieron al Señor, fíjense, cuando vinieron al Señor, como que se les abrieron otros ojos? Y ahora ves de otra manera. O sea, te pueden estar pasando las mismas cosas, pero parece que te cambiaron los ojos. Algunos dirían, ay, yo sí quisiera que me los cambiaran, pastor, que me pusieran unos azules así, re bonitos. Unos, aunque sea unos revolcados así, entre verde y azul. Y miren nada más lo que me dio dos ojos, y uno ve para allá y otro para acá. Pero ¿cuánto les ha pasado? Gracias, ya dice Marina, amén. ¿A cuánto les sucedió que parece que te cambiaron los ojos? Eso es por un detalle, escucha. Porque tu hombre nuevo tiene una nueva perspectiva.
Y tú tienes que hacer caso a ese hombre nuevo. Y ese hombre nuevo que eres tú y que está en el espíritu, porque allí en ese espíritu, tu espíritu nació de nuevo con una nueva naturaleza, y donde Cristo se ha hecho uno allí en tu espíritu, él tiene otra perspectiva. Él no ve, escucha esto, el hombre nuevo que eres tú no ve el problema tan grande como lo veía el hombre natural. Y tampoco ve el problema eterno como lo veía el hombre natural. Entonces, eso es maravilloso. Entonces, estoy dando consejos. Ayudemos a la iglesia a que nuestros problemas no sean el centro de nuestras reuniones. Que nuestros problemas no sean el centro de nuestra predicación. Que nuestro problema no sea el motivo de ir a la iglesia, de ir a la congregación. Ya sabemos que a la iglesia no vamos. A la iglesia no vamos porque la iglesia somos. Pero mi problema no es el motivo de ir a una congregación. Aprendamos, escucha, incluso te voy a decir esto. Aprendamos esto. Mi problema no se soluciona con tomar un café con el pastor. Tampoco. Está más cerca. La solución de tu problema está más cerca. Más que tomar un café con tu líder o con tu pastor. La solución de tu problema está en Cristo. Y a Cristo lo tienes dentro de ti. Que podamos recuperar esa verdad. Por eso estas iglesias, escuchen esto, por eso estas iglesias tuvieron una velocidad y un avance. Esa es una de las respuestas de cuando hice una pregunta. ¿Se acuerdan? Hace unos meses hicimos una pregunta. Yo hice una pregunta y dije, ¿cómo le hacen estas iglesias primeras que se fundaron, que los apóstoles que las fundaron no podían estar en algunas de ellas por mucho tiempo? Pero en poco tiempo, en meses, algunas, en semanas, llegaron a establecer algunos líderes allí. ¿Cómo lo hicieron? Pues es que no se perdía tanto tiempo. Me parece que el enfoque era clave en lo eterno. Y obviamente es lo eterno que ya está dentro de ellos por el nuevo nacimiento. Entonces, se les enseñaba que las cosas ya no estaban tan lejos, que la solución no estaba allá, ni tampoco la solución estaba en él, sino que la solución ya era una realidad en el Cristo que estaba dentro de ellos. ¡Qué bueno es Dios! ¡Amén! Dios es maravilloso. Tenemos la poderosa herramienta de la predicación. ¿Cuánto se ha hecho hoy con la poderosa herramienta de la predicación? Pero por eso las tinieblas intentan que esta herramienta de la predicación, que es poderoso vehículo para anunciar el evangelio que trae vida y salvación, por eso las tinieblas procuran que lo que hablemos no sea evangelio, sino que hablemos e investiguemos tantísimas cosas para tratar de ayudar a las personas, aunque no sea evangelio. Entonces la gente puede salir contenta de una reunión, puede salir de alguna medida feliz de la reunión, porque aunque no se habló de evangelio, pero me dio unas estrategias para yo poder solventar mi vida diaria. ¡Wow! Me parece que la iglesia en todo el mundo, creo yo, y si no, lo digo por fe, está avanzando, escuchen, a creer verdaderamente que el evangelio es poder de Dios. Tenemos que recuperar eso, chicos. El evangelio es el poder de Dios. No son palabras, es el poder de Dios, y eso lo tenemos que recuperar. Creerlo y vivir entendiendo eso. ¿Qué necesito? El evangelio. ¿Qué necesito? El evangelio. ¿Qué necesitas? El evangelio. ¿Qué requieres? El evangelio. ¿En qué debo crecer? En el evangelio. ¿En qué me debo enfocar? En el evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. Con eso, con esa gran verdad, con ese absoluto, inicia el apóstol Pablo hablando y escribiendo la carta a los romanos. Empieza diciendo, después hace una cátedra de lo que es evangelio,
de lo que es el Evangelio del Nuevo Pacto, pero empieza diciendo, esto es poderoso, no se pierdan en ideologías, en pensamientos. Esto no es filosofía, es el poder de Dios. Cabe mencionar que a estos colosenses les parece familiar, a estos colosenses de esta carta de la que estamos hablando, se les empezó a introducir, fíjense, se les empezó a introducir filosofías. Y empezaron un sector de ellos empezó a convertir en filosofía el Evangelio. Empezó a haber una mezcla, ya no era la mezcla de los Gálatas. La mezcla de los Gálatas era una mezcla de ley, escuchen esto, era una mezcla de ley con la gracia. Era una mezcla del antiguo pacto con el nuevo pacto. Aquí no. Aquí hay otra mezcla igual de peligrosa. ¿Por qué? Porque es una mezcla, escuchen, es una mezcla de filosofías, intelectualismos religiosos místicos y el Evangelio poderoso de Cristo. Entonces vale la pena venir acá y leer y decir, a ver, ¿cómo resolvió esto el apóstol Pablo? Qué interesante. Entonces dice el apóstol Pablo, en versículo 5 estamos, Colosenses capítulo 1, versículo 5, dice, la fe y el amor que ustedes manifestaron proviene de que entendieron todo lo que les fue dado en lo eterno. ¡Wow! Y además, desde la primera vez que escucharon este evangelio eterno, ustedes respondieron. Te voy a hacer una pregunta, esto es un reto para todos. Discúlpenme, ya saben cómo soy yo, de confianzudo y de directo. Ya basta, te lo digo a ti, yo sé que hay alguien ahí que está titubeando y que ha escuchado el evangelio y ha postergado, y ha postergado, y ha postergado. Le ha dicho, espérame, no, y Dios ha estado insistiendo en tu vida. Quiero decirte algo, estás desperdiciando el tiempo más maravilloso que Dios te ha dado. No postergues nada, hey, escucha, ven al Señor. Si te apartaste por cualquier circunstancia y ahora, porque está hasta de moda, ¿no?, has emprendido el camino de decir, incluso, pues yo no necesito estar en una congregación, yo estoy bien así, ya recibí al Señor, recuerdo que me bautizaron, tengo aquí hasta mi diploma de bautizo, así que ya estoy del otro lado. No, por favor, si estás escuchando esto, mira lo que sucedió con una iglesia que cuando oyó, respondió. Responde, no postergues. Si Dios hoy te dice algo claro, hazlo, responde. Mira, el crecimiento espiritual no es difícil. Pastor, ¿puede enseñarnos cómo es el crecimiento espiritual? ¿Podría dejárnoslo claro? ¿Cuáles son las claves? No hay claves, solo hay una. Te voy a decir cuál. Cuando Dios te hable, responde, haz lo que Él te pide. Eso es. Todas las personas que crecen y maduran es porque han respondido a la voz del Padre. Si tú oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Estamos en tiempos cruciales. El mundo está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Literalmente están esperando tu respuesta, están esperando tu respuesta, están esperando tu decisión. Eso está esperando el mundo, no está esperando al pastor, ni al apóstol, ni al profeta, te está esperando el mundo a ti, porque dentro de ti está el Hijo de Dios. Nada trae crecimiento, madurez, nadie puede crecer, madurar, ni llegar a la estatura de Cristo, si cuando Dios le habla,
lo pone en estado de espera y lo pone allá. No me inquietes, yo así estoy bien. No lo hagan, por favor. Sus hijos lo necesitan. Tus hijos, ¿no te has dado cuenta? Obsérvalos. Ellos te están diciendo, necesitamos a Dios. Gracias a Dios por estos medios. Ya me puedes decir, gracias, pastor, qué bueno, a mí me encanta escucharlo. No, esto no se trata solo de oír, se trata de obedecer. Si estás oyendo al Señor. Hay gente que tiene un problema con sus jóvenes. Pero ¿sabes cuál es el mayor problema para tus jóvenes? Para los jóvenes, sus padres. Sus padres. Porque los jóvenes lo único que quieren ver es alguien que ama a Dios en verdad. No alguien que tiene una religión. No alguien que se molesta y que le pesa tanto. ¿Por qué es eso? Cuando no entendemos, escuchen, cuando no entendemos que iglesia es diseño divino. Y es un diseño, aquí lo estamos viendo. O sea, el apóstol Pablo ellos establecen iglesias, escucha, no para hacer una religión. Ellos establecen iglesias para extender un reino. ¿Tú por qué crees que estás en una congregación? ¿Para qué crees? Pastor, yo sí le sirvo a Dios porque puedo conectar los cables de los micrófonos y yo, esa es mi labor, le doy gracias a Dios. No es solamente eso. No estás en una congregación para conectar cables o para cantar bonito. Eso no es. Estás en una congregación porque la riqueza ha sido dada a un cuerpo. Y si estamos dentro de un cuerpo, entonces ese cuerpo me nutre y yo soy efectivo en lo que tengo que hacer en la sociedad todo el tiempo, 24/7. Pero si nuestros muchachos ven tanta contrariedad con nosotros, con la congregación, y ahí vamos, ¿no? Y ahí te escuchan cuando dices, ah, es que ese pastor, de nuevo, el pastor Jorge me aventó unas pedradas, y tus hijos te están oyendo. ¿Qué papá, qué hizo el pastor Jorge? Pues no oyeron, me aventó una pedrada. Perdón, parece básico, ¿no? Pero respondamos, estamos ante una gran oportunidad. El Señor nos está participando de su propósito. El Señor nos está, esta generación, yo estoy convencido que con esta generación el Señor tiene unas cosas que no han visto otras generaciones. ¿Saben por qué estoy convencido? Porque cuando Dios quiere hacer algo, Dios habla. Y el Señor está trayendo mucha claridad, está hablando muchísimo. No desperdiciemos este tiempo. Esta iglesia respondió desde la primera vez, así dice el versículo 5, desde la primera vez que escucharon el Evangelio. Uy, hay gente que viene a nuestras congregaciones y ¿saben qué hacen? Hasta se sientan así como diciendo, vamos a ver si me convencen. Ni la Biblia está escrita para convencer a nadie. ¿Sí sabías eso? Voy a leer la Biblia a ver si Dios me convence. No, la Biblia no está escrita para convencer a nadie. Y nosotros no predicamos para convencer a nadie. El apóstol Pablo a los Corintios les decía, los griegos buscan sabiduría. Ahí están. O sea, hay unos que yo quiero sabiduría, a ver, algo nuevo. ¿No, Carol? ¿Algo nuevo? ¿Hay algo nuevo que escuchar? Hoy todo mundo quiere oír algo nuevo. Vamos a ver. Y entonces escuchan algo nuevo y decimos, ya hasta me da risa, pero es la verdad. Y entonces, wow, está bien el wow, ¿va? Pero wow, pero unos nada más se la pasan wow todo el tiempo. Y quieren escuchar algo nuevo, pero espera, nada más escuchar algo nuevo para decir, oh, qué concepto. Oh, no, espérame. Espera, no, para eso no es el Evangelio. Si tú y yo estamos entendiendo algo nuevo, verdaderamente, si lo estamos entendiendo, escucha, hay algo que nos va a provocar que debemos hacer. Vuelvo a decirlo.
Si estamos escuchando algo nuevo que nos cayó verdaderamente, es porque nos está trayendo Dios una palabra. ¿Para qué? Para ejecutarla. Realmente es para ejecución. Si hay algo que entendí, hay algo que tengo que hacer. Es una gran verdad. Ponlo por allí y ahí. Si algo yo entendí, es porque hay algo que tengo que hacer. No puedo quedarme con todo y ahí. Oh, qué bueno estuvo, lo voy a escribir, me lo voy a aprender, ahí va al Facebook. Está bien, no está mal. Pero si no hacemos para lo cual Dios envió su palabra, entonces no estamos respondiendo como aquí estos muchachos nos dan este ejemplo. Entonces ellos, desde la primera vez que escucharon la verdad del Evangelio, respondieron. ¡Wow! Si está alguien cerca de ti, dile, no podemos esperar tanto tiempo. Es más, dile, ya estás un poco viejito, ¿no te has dado cuenta? Dile, solo el pastor que tiene 25 años, él está joven, pero tú y yo, dile, ya estamos viejitos, ya. Ya, mira, ahí están las canas. Ya mi esposa me dice, píntatela. Digo, no, me voy a poner canoso. Y si se me cae el pelo, también voy a estar pelón. No me voy a poner nada para que digan, pastor, el pastor guapo y joven. No, no, aquí tienes, escucha, si hay un anciano que te va a hablar, tú tienes que aprender a no ver al anciano, sino ver a la palabra que ese hombre porta. Sí, vuelvo a decirlo, porque de repente, ¿no? De repente, yo digo, yo estoy feo, pero miren, a lo mejor voy a romper con la espiritualidad, pero puede suceder. Si estuviera guapo, a lo mejor tendríamos los numeritos más altos, si teníamos unos 500, unos 800, a lo mejor no, pero puede ser. Pero tú y yo tenemos que aprender a ver la palabra que se nos está impartiendo, porque esa palabra que se nos imparte tiene una intencionalidad divina de ejecución. Repito, la palabra que se nos imparte tiene una intencionalidad divina de ejecución. Hay que ejecutarla. Amén. ¿Verdad que sí? Gracias. Saludos, Araceli, un abrazo enorme. Entonces, dice el versículo 6, vamos en el versículo 6, Colosenses 1, versículo 6, dice, esa misma buena noticia, vean cómo el apóstol, escuchen, vean cómo el apóstol ve el evangelio. Luego decimos, oiga, pastor, como que mi iglesia iba a otro consejo, dije que iba a haber muchos consejos de edificación, como que deme un consejo para que la iglesia sea más dinámica, pastor, se me están durmiendo, ya no sé. Todos están como dormidos. Parece terapia intensiva mi iglesia, pastor. Bueno, es que a lo mejor no estás predicando, enseñando lo que tienes que enseñar. Mira lo que dice aquí el apóstol en el versículo 6. Esa misma buena noticia, está hablando del evangelio, ese evangelio que llegó a ustedes, vean qué bonito. Ese evangelio que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestras iglesias corran por todo el mundo? No sucederá si lo que predicamos no es el evangelio. Tiene que ser predicado el evangelio. Porque el evangelio ¿son qué? Son las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo, que consumó todo y que ahora eso consumado y su propia vida está en nosotros. No puedes tú tener ningún poder mayor que el poder de la vida de Cristo que está impartida en ti. Y esa es la mayor grande noticia que nos aporta el Evangelio. Entonces, Cristo, si es impartido, escuchen, y es entendido, va a provocar que esa vida corra y se extienda. No necesitaremos, y yo soy un convencido de esto,
no necesitaremos tanta estrategia. Se reventarán nuestras estrategias por el poder de la vida de Cristo que fluye de nosotros. Quedarán cortas nuestras estrategias y nuestros regalitos que le demos a la gente para que venga a la iglesia. La gente va a venir a la iglesia porque ve la poderosa vida de Cristo manifestada en nosotros, y no porque estemos echando poder por todos lados y brillando, sino porque ven amor, ven fe, ven confianza, ven valentía, ven personas pacientes, amorosas, ven personas que tienen otro nivel de vida. Entonces, eso es atractivo para cualquiera. Cualquiera, vuelvo a decirlo. El mundo está esperando la manifestación de los hijos. Pero la manifestación de los hijos no es pegar de gritos con un micrófono o con un megáfono una predicación evangelística. No, manifestación es sacar a luz la realidad que tenemos dentro. Entonces, dice el apóstol Pablo en el versículo 6, esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo, y miren lo que dice, y entonces este evangelio, cuando se enseña, se predica y se enfoca uno en lo eterno que nos propone el evangelio, este evangelio da fruto en todas partes. ¡Wow! Miren cómo dice aquí, lo voy a leer tal cual. Escuchen esto, dice, esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo y da fruto en todas partes. Escuchen, mediante el cambio de vida que produce. ¡Qué extraordinario! Yo vuelvo a decir algo que he repetido muchas veces y te lo vuelvo a decir. Si tú tienes un mal carácter, si tú tienes un mal carácter, claro que sí, oramos por ti, Toño Calixto. Sales de California a la Ciudad de México, tráeme algo antes de que salga, tráeme algo, por favor. No es cierto. Sí, oramos por ti, claro que sí. No necesitas traernos nada. Escucha. ¿Qué iba a decir, Dios santo? Y continúo con lo que estaba diciendo. El Señor, escucha, con este evangelio, a decir, si tú, ya me acordé, escucha, si tú tienes ese mal carácter, es porque tú quieres. Y voy a decir otra cosa, en esta realidad, con la vida de Cristo dentro de ti, voy a decir otro asunto. Si tú tienes altos niveles de tristezas, al grado de depresión, voy a decir algo, pero es verdad. Y si tú tienes a Cristo dentro de ti, esa vida poderosa, porque eso es lo que comunica el evangelio, tú tienes ese sentimiento porque tú quieres. Tú puedes a partir de hoy enfocarte y hacer caso en esa nueva realidad que tienes en Cristo Jesús. Y esa nueva realidad puede crecer en ti si tú creces conociéndola, si tú creces entendiéndola. Todos los problemas del alma que pueda tener tu alma, y quiero dejar claro esto, porque eres salvo, sí, eres salvo en todo tu ser, el Señor, nuestro Señor Jesucristo te ha salvado, pero quiere transformar tu alma.
La transformación de tu alma solo puede suceder por el poder de la vida de Cristo que tienes dentro. Entonces, todos los problemas del alma que puedas tener tienen solución en Cristo. No lo olvides. Sí, yo tuve mis dificultades. Y el otro día, por algunas fechas y cosas y que vi y recordé, me acordé de unos aspectos de la vida que uno vivió cuando... Saludos, alma Viviana de Roque, un abrazo. Él nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y recordaba momentos trágicos donde todo está oscuro y todo se nubla y parece que no hay luz y parece que la muerte, el fracaso y la derrota es lo que nos va a tocar. Pero también recordé cómo el Señor se hizo espacio, hizo todo a un lado y su vida en mí me empezó a dar gozo. Pero recuerdo algo que sucedió. Cuando el Señor vino a mi vida, yo dije: Señor, aquí está mi vida, respondo a ti. Haz lo que quieras. Hoy necesitamos eso. Haz lo que quieras conmigo. Esa fue la respuesta del apóstol Pablo también. Señor, ¿qué quieres que yo haga? A diferencia de lo que hoy vemos mucho. Señor, pues, a ver, convénceme, como que no sé, como que me dijiste eso, pero se me hace muy, muy arriesgado. Y empezamos a negociar lo que el Señor nos dice. Empezamos a negociar, ¿escuchaste? A negociar lo que Él claramente te dijo. Saludos, mi buen Jesús Muñiz, un abrazo enorme. Entonces, el apóstol Pablo dice, este evangelio, fíjense, Colosenses 1, versículo 16, este evangelio da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Ese es el resultado que ellos empezaron a tener, pero fue claro, porque empezaron ¿a qué? A edificar como deben edificar. Y luego dice, así como les cambió la vida a ustedes, ven qué hermoso. Así como les cambió la vida a ustedes, fíjate, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron, eso me encanta, desde el día que oyeron. ¿Cómo estás tú, mi hermano? Pues yo ahí voy, pastor, deme tiempo, no me apresure, yo voy pasito a pasito, espérese, no me quiero, ¿han escuchado eso? No me quiero convertir en un fanático, no, yo quiero así, como que llevármela con calma, pastor, no hay tanta prisa. Estas personas respondieron, fíjate, permitieron que la poderosa vida de Cristo, ven qué hermoso, permitieron que la poderosa vida de Cristo transformara sus vidas. ¿Desde cuándo sucedió? Les cambió la vida desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. ¡Wow! Está extraordinario. Fíjense, ante esa evidencia, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol? Porque después lo va a cerrar, después cierra toda esa idea, diciendo que por eso él no cambia de dirección. Él no está dando bandazos de que ahorita digo una cosa y después digo otra, y ahora a ver qué hacemos con la iglesia, cómo le hacemos para animarla. Uy, yo me acuerdo algunos tiempos, perdón, son las tristezas mías, son las miserias mías. Yo sé que ustedes no han pasado por esto, pero en el tiempo que no entendíamos, recuerdo que si veía yo a la iglesia así un poco triste, un poco así como decaída, como que se nos están cansando los hermanos. Entonces ya ibas y decías, ¿a quién invito? Pues traemos al profeta.
traemos al otro que le echa ganas y nos anima el asunto. Y entonces tratamos nosotros de levantar el asunto. Yo estoy convencido, estoy plenamente convencido, que esa no es la dinámica de la vida de Dios en nosotros. Si somos edificados en la vida de Cristo en nosotros, inevitablemente sucederá esto, que esta vida de Cristo correrá por todo el mundo, dará fruto en todas partes por la transformación de las vidas que produce, y va a cambiar vidas. ¿Desde cuándo? Escucha, va a cambiar este evangelio, esta vida del Señor cambia vidas desde el principio, porque desde el inicio, ¿saben los hijos de Dios? Fíjense, ¿saben los hijos de Dios cuándo empezamos? Nosotros empezamos desde lo consumado. Eso nunca se te olvide. Los hijos de Dios empezamos desde lo consumado. ¿Y qué es lo consumado? Los hijos de Dios empezamos, lo consumado es lo que está hecho y realizado. Fíjate qué hermoso. Los hijos de Dios empezamos desde lo hecho, lo completo, lo perfecto, lo realizado, lo total. Desde allí, ese es nuestro inicio. Nuestro inicio no es llegar a estar completos, llegar a estar llenos, llegar a estar bien. Nuestro inicio no es poquito a poquito para llegar a alcanzar cada cosa. A ver, alcanzaremos la bendición, alcanzaremos la promesa, ahí alcanzaremos la salvación, ahí alcanzaremos la... No, nosotros empezamos con todo eso ya hecho en nosotros. Por eso el que lo entiende desde el primer día que oyeron, como dice aquí, y lo entendieron, entonces eso transformó sus vidas. Porque la transformación no sucede por intelectualismo. La transformación sucede por la vida de Cristo, que crece y se manifiesta dentro de nosotros. Repito, la transformación es por la poderosa vida de Cristo que está dentro de nosotros y que crece y que nos transforma. Esa es. ¿Dónde es donde es importante el conocimiento correcto? Pues es que necesitas ese conocimiento correcto que te da el Evangelio para que sepas lo poderosa que es la vida de Cristo dentro de ti. Entonces, ¿de qué debería de tratar lo que nosotros enseñamos y hablamos? De Cristo. De Cristo. Les dice en el versículo 7, ustedes, fíjense, Colosenses 1:7, ya se me fue el tiempo, y con eso termino, continuaremos la próxima semana. Fíjense lo que les dice. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras. O sea, Epafras les enseñó la buena noticia. Nuestro amado colaborador, él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Sí, para Epafras era un buen edificador. Es lo que está diciendo Pablo. Les enseñó bien. Los desenfocó, voy a hacer un resumen, los desenfocó de sus problemas, les enseñó el evangelio eterno, los introdujo en entender la voluntad de Dios. Si tú comprendes, fíjate, si tú no entiendes la voluntad de Dios, tú estarás siendo gobernado por tus intenciones. Y si tú estás lleno de tus intenciones, la intención de Dios ni siquiera la vas a entender. Y obviamente no te va a interesar, porque no habrá espacio en ti, porque en ti lo que te llena y lo que te gobierna son tus intereses. Entonces Epafras hizo una excelente labor. Epafras enseñó el evangelio eterno, les enseñó que ellos tenían dentro la vida de Dios, y entonces empezaron a ver una iglesia que manifestaba amor
manifestaba fe y provocaron que el evangelio corriera por todo el mundo, dando fruto de vidas transformadas. ¡Qué extraordinario! Y dice el versículo 8, todavía más el reporte del apóstol Pablo sobre Epafras, sobre lo que le dijo de estas iglesias. Dijo, nos contó del amor por los demás que el Espíritu les ha dado. ¿Ya vieron? Nos platicó Epafras de que ustedes tenían un amor que no era un amor natural. Era un amor espiritual. Eso está tremendo. No era altruismo, era la manifestación de la vida de Dios dentro de ustedes. De nuevo, ¿resultado de qué? De un evangelio que están escuchando. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 9, así que desde que supimos de ustedes, de cómo ustedes están respondiendo, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé, fíjate, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Pero aquí termino. ¿Por qué? ¿Por qué al final el apóstol ora para que ellos tengan pleno conocimiento de su voluntad? Te voy a ser honesto, es lo que decía yo hace un rato. Y no es que tenga que ser al final, vuelvo a decirlo. Esto forma parte del evangelio, el propósito eterno. Pero lo que el apóstol Pablo quiere decir es, como ustedes han renunciado a sus propios planes, a sus propios intereses y agenda, ustedes son muy útiles para el propósito del Padre. Si ustedes conocen a la perfección su voluntad y tienen sabiduría divina y inteligencia, ustedes van a ser más útiles para el extendimiento del reino. Repito, es lo que dije hace un rato. Perdón que lo diga así, pero tenemos que decirlo. Si estamos llenos de nuestras propias intenciones, si nos están gobernando nuestros propios motivos, estaremos ajenos a la intención, al propósito y a la voluntad de Dios. No atenderemos eso, porque lo que me gobierna es lo que yo quiero. Entonces, Pablo dice, yo oro por ustedes para que en esta edificación como están y como están creciendo, tengan un perfecto y más claro conocimiento del propósito del Padre y que tengan la sabiduría y la inteligencia para ejecutar ese propósito, porque sí hay espacio. Ustedes se han rendido al Señor y el Señor entonces quiere traer claridad de su intención a la vida de ustedes. ¡Wow! Así es, Marcela, dice Marcela Maldonado, es necesario morir. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar gracias a Dios, vamos a dejarlo por este día así y vamos a dar gracias al Padre. Hablamos de muchas cosas, pero qué maravilloso poder ver el efecto del Evangelio. ¿Ustedes creen cuando ellos veían el efecto de este evangelio poderoso? El apóstol Pablo decía, yo no me detengo, yo sigo trabajando. Vean qué efecto tan poderoso. Con toda razón tenía tal pasión al ver, fíjense lo que voy a decir, al comprobar que sí funciona. Es increíble que lo tengamos que decir, pero sí funciona, es poderoso. Entonces el apóstol Pablo dijo, yo en esto invierto toda mi vida, todas mis fuerzas y todo lo que yo pudiera hacer o tener en esto, porque esto verdaderamente es poderoso.